Hoy hemos mantenido una reunión aquí en el Concello de Bayona con las asociaciones de vecinos de Sabarís, Castroladeira, con ACEBA y COEMSA, para explicarles el proyecto de acondicionamiento de la calle José Pereira Troncoso. Es una carretera, realmente carretera hasta hace muy pocos años municipal, ahora ya es una calle importante porque es el eje de conexión entre la parte más histórica de Sabarís y la carretera litoral, que es la que lleva, lógicamente, más tráfico. Y esta es una calle que tenía un deterioro muy, muy importante. Dentro del plan de inversiones de la Diputación de Pontevedra, que tiene destinado al Ayuntamiento de Bayona, hemos decidido que esta va a ser la actuación nuestra, porque, como decimos, es una calle ya muy importante de conexión y una calle que tenía un deterioro muy importante. Aproximadamente estamos hablando de una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, una gran superficie, con un proyecto de obra aproximadamente en torno a 300.000 euros, 50 millones de las antiguas pesetas, de las cuales el Ayuntamiento de Bayona incorpora sobre 50.000 para completar lo que aporta la Diputación de Pontevedra. Ha sido licitado por la propia Diputación de Pontevedra y adjudicatoria ha sido la empresa Construcciones Crespo S.A., que es una empresa con bastante, con mucha experiencia en todo lo que es obra pública. La idea va a ser remozar y crear nuevas infraestructuras subterráneas, tratando de hacer una nueva red de saneamiento, una red de pluviales que tenga una evacuación adecuada hacia el río, también una nueva línea de abastecimiento y también las infraestructuras eléctricas y telefónicas, a dar lo que son las conducciones para poder llevarlas subterráneas y que no digamos, afeen e incluso dificulten muchas acciones que hay que desarrollar en esa calle. Aparte, se van a remozar las aceras, se van a hacer de hormigón pulido, de alta calidad, tratando, como decía antes, de hacerlo una calle, primero, con unas buenas infraestructuras y, segundo, que dé un buen servicio a todos los vecinos de Sabarís y a todos los visitantes. Esta es conocida, aunque se llama calle José Pereira Troncoso, en honor a uno de los alcaldes que más tiempo estuvieron a cargo de nuestro concello, la conexión con la playa Ladeira y, por lo tanto, lógicamente, el hecho de mejorar esa urbanización, hacerla más accesible, pues hará también que repercuta en el buen fin de los servicios de todo el año, pero especialmente en verano. Lo que se trata es de la mejora de todas las infraestructuras de la calle José Pereira Troncoso, desde la red de fecales a la red de pluviales, con arreglo a hacerlo de forma separativa. Además, está todo el tema del retranqueo de línea, como bien podríais observar en la propia calle. Hoy en día se utilizan para el tema del alumbrado público los postes de Fenosa, y la idea que se pretende es de soterrar como obra civil todas las infraestructuras, tanto de Fenosa como de Telefónica, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, para poder ubicar unas nuevas farolas de alumbrado público, de tal manera que hoy en día obstaculizan el paso y de tal manera que se pueda cumplir todos los requisitos de la normativa de accesibilidad. La propia acera, que va a ser, como bien comentaba el alcalde, de hormigón pulido, lo que se pretende además es cumplir toda la normativa de accesibilidad. Hoy en día las rampas no cumplen tanto acceso a los vados como a las propias edificaciones, y lo que se pretende es cumplir todos los requisitos que estipula la ley. El periodo aproximado de obra va a ser de 2-3 meses. Le hemos explicado a los vecinos un poco las medidas de utilización del vial para este tiempo, pidiendo disculpas, lógicamente, porque va a haber molestias, pero vamos a dar acceso en todo momento a los vecinos de la calle. Y luego tenemos direcciones aconsejadas. Como decíamos, la carretera litoral es una muy buena carretera que puede absorber perfectamente el tráfico camino a Vigo o a Nigrán. Y, lógicamente, esperamos que, pese al tiempo, ¿no?, que hasta ahora ha sido bastante malo, que mejore un poquito, porque es una zona ya de por sí con bastante agua, y la idea es tratar de avanzar lo antes posible. También queríamos recordar que una cosa que viene a paliar este proyecto
es que cuando se hicieron la glorieta nueva por el tema de las inundaciones, se aumentó su altura, con lo cual condenaba a esta calle a recoger todo el agua de lluvia de esa zona y sin tener una evacuación adecuada. De esta forma, con esta obra, va a haber un buen drenaje, que, como decía, una parte va a ir al río y va a evitar problemas que tenían bastante serios, pues no solo los vecinos de la calle, que evidentemente también, sino también todos aquellos que entraban al casco o salían del casco de Sabarís a través de esta vía de comunicación. No entra dentro del proyecto de la Xunta de Humanización, que es calle Areas, Puerta del Sol y Julián Valverde, porque esa línea es de Xunta, esta es municipal. Y también en las próximas semanas, porque está pendiente la contratación, se va a mejorar la subida, que también es alcalde Pereira, pero es una carretera de diputación, y se va a hacer una acera que llegue desde Julián Valverde hasta la urbanización Brisa Romana, que está arriba, que ahora mismo no hay acera y se interrumpe por de construcciones que hay allí, la distribuidora de bebidas y luego un muro de una finca particular, y se va a hacer la diputación, no está en periodo ahora de contratación, esa obra para también hacer un acceso ya peatonal protegido para toda la gente que quiera subir o que baje de esa zona.